Ahora sí estamos en el siguiente día y empezando con las tortas. Chapis, the first time she's trying these tortas. ¿Cómo se te hacen? 0 to 10. A 10. 10. Ahí están. Torta de bisté. Manejando por la noche en mi troquita, una bella dama a mi lado siempre está. Quemando llanta me ven, disfruto la vida bien. No me afecta las envidias, siempre ahí están. El círculo mantengo cerrado por mientras, con los compas pisteando, vibras buenas pegando. A lo lejos se ven llegando caravanas, llegan trocas altas y también bien tumbadas. Con los verdes. Aquí ya subimos al rancho de mi abuelo Toño, en el llano. So, no está tan lejos. Por aquí venimos a de la labor, el camino hasta aquí. Y luego aquí está el gui. Y aquí está, según este es el rancho de mi abuelo Toño, el llano. So aquí había brujas. Sí. ¿Y ya no existen o todavía existen? Pues no sé. So tú estabas chiquita y mirabas las brujas allá. Sí, estaba chiquita y miraba los bolones de lumbre. De lumbre allá. Pues decían que eran brujas. How do you feel about that, Chapis? You think that's true? I don't think that's true. It's a Mexican myth. Mexican myth of brujas? Yeah. How do you explain the balls of light then? I don't know. I think they were just delusional. You were delusional? They were high? ¿No dan pedas? Pero si esta es la casa o era la del abuelo de mi mamá. Aquí en el llanito. No, ya no. ¿Ya no grande? Ya. Vete. Y ahora lo usan como corrales. So, ¿qué era aquí, ma? Aquí era la casa. ¿La casa de quién? De mi nino y de mi nina. ¿Qué son tus abuelos? Son mis abuelos. Los papás de tu papá. Ajá. Este era el patiecito. ¿Y aquí hay adentro? ¿Eh? ¿Bodegas? ¿Los son como adentro? ¿Storage? Son como... ¿Arriba también? Yo creo que sí. ¿Y por qué no se quedaron aquí? ¿Por qué se fue mi abuelo para las huertas? Pero aquí nomás venían a ranchar, nomás en las aguas. Tiempo de aguas. Nomás en el tiempo de aguas, se venían aquí. ¿Qué quiere decir ranchar? Pues porque venían a sembrar en las aguas. Aquí sembraban y aquí se quedaban. Ajá, y aquí vivían. Ah, temporadas. Temporadas. Como un vacation home. Sí. Pero en vez trabajaban. Ajá. It's actually the opposite of a vacation home. Right? Y aquí venían al agua. Veníamos al agua. Mírate ese buzón. ¿Y qué hacen aquí en el agua? Pues aquí veníamos al agua. Ándale, se nos va a venir. Hijos, madre. Gracias. ¿Eh? Y ahí dijo, no te la rindes. ¿Por qué tienen un... Mira, pobrecito. Ojo, no ve mucha gente, ma. ¡Ay, qué nanito! No, entonces sí brinca, no sé qué. No, entonces sí brinca. It'd be good content. No, entonces sí brinca. Cálmense. Hombre. Entonces sí. O like this with your feet. Like this. Sácame una foto. Sácame una foto. Estás querida, Chapi, foto. Ya. ¿Te das gusto, va? Ya, qué contento está. ¡Déjalo! ¡Ey! Viejo, eso ya no le va a gustar, ¿eh? Le va a tumbar.
Esto es el llanito. Yeah, Chapsy, yeah, Chapsy, yeah, yeah. That was pretty good. That was actually pretty good. I'm pretty impressed. Seeing as you have scrawny ass arms. Bueno, pues ya conocimos el llanito. Ariana, what is your perception or your opinion of this place? I think it's very like. En español, la gente está muy aislado. Ajá. ¿Cómo se dice? Está muy aislado. Muy like. No hay nadie. Nomás los animales. Mucha gente le gustaría eso. ¿No crees? I get bored. You do get signal up here though. I do get, yeah, you do get good signal up here. So that's a plus. Pero ahí está. And it's kind of flat, you know? Está bien parejito todo. Ahora sí vamos a las motos y vamos a regresarnos para atrás. Probably not. In the years. Aquí están. Sembrando. Chuy, ¿dónde vamos? Un jaripeo. Un jaripeo. Aquí quería venir y pues dije, bueno, te hago el paro, ¿eh? Sí, aquí es en lienzo. Lienzo charro de Trino Ríos. I think it's right there. I'm not too sure, but I think it's right here where all the cars are at. I think this is the car. Aquí vamos llegando. Woo!
Más como estamos mojados. Lily soaked. A ver, Chuy. Chuy también, mira. Mira, empapado. Que nos agarró la lluvia. Ocupamos una lancha. Ocupamos una lancha para salir de aquí porque es lo que me deja. Está estilando. Híjole, Chuy, why are you putting down the window? Come on. What are you doing? You're fogging up the glass, eh? No. That's why you have a defroster, no? Oh, yeah. Estoy bien mojado, ahorita vamos a llegar a la casa a bañarnos porque si no nos vamos a enfermar. Thank you.
What's up, guys? Creo que voy a hacer el mismo video en un video. Entonces ya estamos al día del ausente. Aquí estamos con mi mamá, con mi hermana. I need to give a shout out because todos conocen a Brenda, pero nadie conoce a la Ariana. Esta es mi hermana chiquita. We look nothing alike. Yeah, no se parecen a nada. Pero es el mero día. Aquí andamos ya. Mi papá se fue a parquear porque ya no hay parqueadero. Se tuvo que parquear hasta allá abajo. Quiero comprar un café, que es para ice coffee, que es más café que me mandan a comer. ¿Qué es para preparar? Sí. ¿Sí? ¿Dónde lo venderían? ¿Qué es ice coffee? Es ice coffee, así como... Es que la Ariana es puro Starbucks, café. Y quiere puro Starbucks aquí. A lo mejor hay una vez. Entonces, a ver qué. ¿Dónde? En una... ¿No lo vendrán aquí? Hace falta abrir un Starbucks aquí, ¿verdad? Aquí en la verdad. Anyways, es mi primera vez aquí. Vamos a disfrutar a ver cómo es el ambiente de aquí. Vamos a venir mañana. Mi mamá y mi papá ya habían venido. Pero a lo que veo ya hay mucha gente. Y apenas estamos. ¿Qué hora son? ¿Las 2:30? Son las 12:30. Son las 2:30. 12. Entonces lo que dije. 2:30. Y hay mucha gente. La Ariana me va a ayudar a grabar ahora. So if it's a little shaky, it's her fault. Oh my god. Never mind, I'm not gonna do it. You wanna tell Brenda anything? Hi. I don't know. She never tells me anything. That's true. ¿Te mandó la foto la Brandita o no? ¿Qué foto? No, yo sé cómo se mira. ¿Quieres unos pajaritos, madre? ¿En cuánto están? A siete pesos, madre. ¿Quieres uno? O el conejito. ¿En cuánto están los pajaritos? A 100. Ay, ma. ¿No quieres uno? Vamos para llevármelo. ¿Se lo dejas aquí a mi abuela? ¿Se lo dejas a la Ingrid o la Planetosa? A 100 pesos, ma. ¿Son gallinitas? Este es Kikiriki. Thank you.
Ya estamos aquí en el pueblo. ¿Qué onda, Chuy? Nada, aquí nomás. Alright, Chuy's outfit though. Look at the. Mira. Da un cambiazo que ya en tejanada y todo. Mira. No me bañé, todo. Say some girls for the rest of us, Chuy. Vamos, vamos, vamos. A ver cómo se va a poner ahora. Parece que hay mucha gente. Y apenas son las 9, ya estamos a 9, ¿verdad? Pasadito, yo creo. Pasadito de las 9. Entonces ya debe estar bien bueno. Thank you.
sabrosito, sabrosito. Thank you.
to say that. Ya abrieron todo acá, donde están las tortas, mira, antes no más estaba hasta allí. Ahora abrieron todo esto. Brenda's gonna love this. Ahora sí, ya estamos en el avión de regreso. Estamos en un avión nuevo. Pero lo malo es que no se reclinan para nada. No tienen el botoncito que está aquí. Y no se reclinan para nada para atrás. Si por sí no teníamos nada. This is a catastrophe, but it's new. And it is Recaro seats. Maybe the button's somewhere else, bro. That sucks.